Ya estamos en YouTube. Ay, hijo de su madre. Ay, bueno, ¿vamos por acá o qué? ¿Sí hay señal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. Estamos aquí desde la bella comunidad de Los Melgoza, amigos rinconeros. ¿Cómo andan? Estamos aquí visitando esta hermosa comunidad de Los Melgoza. Ay, hijo de su madre. Ya nada más. Hola, buenas tardes. Está el Spitia, ¿cómo estás? Aquí estamos. Aquí está el César, miran desde Facebook. Hola, amigos de YouTube, ¿qué dicen? ¿Eh? Ya estamos listos aquí para recorrer. Sí, ¿eh? No manches. Yo creo que así se acaba en el camino. Es que, fíjate, aquí hay algo hasta bien raro. Hasta el cerezo. Y ahí te quedas. Fíjate que aquí hay algo bien raro. En lo que es los Ayala y los Melgoza, cada que subes hay más señal. ¿Ah, sí? Está bien raro. No sé por qué. Pues porque estás en lo alto, ¿no? Yo creo. Yo creo, a lo mejor. La señal arriba, ¿no? Hola, buenas tardes, Gabriela Ramírez. ¿Cómo están, amigos? Conéctense aquí a YouTube. Estamos en la bella comunidad de Los Melgoza. Nunca había venido para acá. Pues vamos a ver hasta dónde llega el camino. ¿Cuándo van a Santa Catarina? Ya andan cercas. Yo creo que a la siguiente semana. Saludos, amigos rinconeros. Rocío Maldonado, gracias. Dice por acá Celia, saludos a ustedes. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. No, no manches. Mira nada más qué chulada tenemos acá. De este lado. Y aquí hay más, miren, nada más. Qué hermosa visa tenemos el día de hoy. ¿Te ríes? Dice Octavio, saludos César Rodríguez, ¿cómo están, amigos? Andamos al 100. Ven nada más. ¿Cómo andas? En esta bellísima tarde. Ven nada más, tenemos una toma aquí de como de cine. De cine. ¿Eh? La verdad sí, ¿eh? Dice, buenas tardes, Vega y César, qué linda vista, dice Ángel René. Está hermosa la vista, güey. Miren. Nada más. Qué chulada, amigos, ven nada más. Vicenito, saludos. ¿Por qué nunca visitan el Carmen, Guanajuato? ¿Por dónde está más o menos? A ver, cuéntame. Dice Yesenia Pérez. Hola, qué chulada. Tardes. Qué linda vista. Miren, a ver, vamos a ver acá. Muy padre. Saludos para mis hijos. Hay niños de aquel lado. Y para mis papás, Everardo y María, un abrazo grande. Ciudad de México, un feliz cumpleaños, José de Jesús. Vamos a darle, amigos rinconeros. Vamos a subir. Que es Elizabeth y Laura. Lisbeth, ay Dios mío, saludito un poco grande, ¿eh? ¿Por qué? Un pergamino acá, ¿no? O sea, cheletanía acá. Sí, un salmo, ¿no? El salmo 8. Es el más largo. El salmo 8. No, es uno de los más largos, no sé, pero ¿no sé si es el chiste del salmo 8? El salmo 8 no. ¿No? Es que dice que estaba un señor que no tenía piernas ni brazos. Ajá. Y estaba con una señora echando ahí palo. ¿Echando palo? Echando pata. Ah. Echando pata, pues. Teniendo relaciones coitales. Digo, ya si lo entiendes, güey. Explícame. Pues. Yo sé que estás medio inocente, César. Sí, la verdad, yo esas cosas no sé. Entonces, resulta que la señora era casada. Ah, ok. Entonces, llega el marido de imprevisto. Y dice, no manches, ¿dónde me meto? Al armario, güey, métete. Ya se mete ahí el mochito, ¿no? Entonces, se empieza a agarrar la Biblia la señora y empieza a leer. Y le dice el marido, ¿con quién estabas? Y dice, no, estoy leyendo la Biblia. ¿Qué salmo? Salmo 8. Y sale el mocho, ¿ya se fue? No, güey. Yo pensé que sí era verdad. Salió el mocho por eso. Es viejísimo ese chiste. En Sinápora hay un lugar
que le llaman el Encinal. Se ve idéntico. El Encinal, ¿por dónde queda? Ay, güey. No manches. Todavía tenemos señal. Territorios escabrosos. Está medio cañón, ¿eh? Esto sí es como para algo así del proyecto de la Bruja de Bay, ¿no? Ándale. Más o menos. La Bruja de los Melgos. Imagínate, güey. No manches, hay más camino por allá. ¡Ay, güey! Pues ya llegamos aquí a la bici. ¿Qué habrá por acá? Ya lo tenemos allá casi. Ahora, aquí. Hay una rayita nada más. Así que, mira. Ensenada dice: buenas amigos. ¿Más todavía? A ver. No manches, ¿eh? Parece que andamos en el Serengeti, ¿sí? Sí. Va a salir aquí Mufasa. Es caro, güey. Va a salir el pariente del Tabo. ¿Quién? Rafiki. Pues todavía tenemos señal aquí, cabrón. Aquí es maguey, puro maguey. No manches, ¿eh? Todo bien. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que hasta aquí llega esto, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Esto qué será, bro? ¿Alguna tumba o...? Eso es la... ¿Qué hacer? Una pirámide. No sé, güey. Si está medio raro, ¿eh? No, es una barda, güey. Pero se me hace increíble que hasta acá haya señal. Ya ves, no, ya se me salió a mí. Es que esto de la caminada, no manches, ya tenía rato que no. Dice por acá Laura: ¿en dónde es ahí? Estamos en el rancho de los Melgoza. Amiga Marilu, también para que sepas, dice Gustavo Ramírez Tobar: chugada de vista. Se mira muy chingón, mi César. Saludos para mi cañada de la neta, sí, de Fresno, California. Oralia dice: hola chicos, qué gusto verlos juntos de nuevo, ya se les extrañaba. Gracias, Oralia. Gracias, aquí andamos con todo, ¿eh? Benito dice: adelante, Hornitos. Octavio dice: ando bien, mi César, Dios los bendiga a todos los rincones. Gracias, Octavio. Aquí andamos al 100, dice Salvador. Saludos a la raza de Paredes. Bueno, más que chulada, amigos. Qué perrón, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí, mira, para una acampadita. La neta, sí, ¿eh? Ahí colgamos al tablo. Metemos unos tablos. Mazos ahí, vale, cabrón. Se portó mal, órale. Órale, ¿no? No sacó super chats, órale. Órale. Me faltaron estrellas. Órale. Órale. Por cada minuto que no haya sacado super chat, órale, pinche tablazo. Dice por acá el Robert Melgoza: mi familia es de los Melgoza, de Cerritos Blancos. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, saludos hasta la Ciudad de México. ¿Tú no has ido a Cerritos, va? No, a Cerritos no. Híjole. ¿Cerritos o Cerritos Blancos? Cerritos Blancos. Es que creo que hay Cerritos y Cerritos Blancos. Sí, Cerritos está ya para yendo para allá de Cuarón. Después de Numarán. Por los Hornitos. No ha sido a Cruz de Rojas. No, hijo. No, ya tenemos que regresar a Cruz de Rojas para que el Vega sienta el amor de Cruz de Rojas. Que nos tienen en ese lugar y en Cerritos también. También. Ok, ¿Cerritos Blancos? En Cerritos Blancos, sí. Fíjate que tengo conocidos, pocos ahí, pero conocidos de ahí de Cerritos Blancos, pero de Cruz de Rojas no. Todo eso es Pénjamo, ¿no? Ajá, todo es Pénjamo. Órale. Oye, ¿y por qué le pusieron Cruces de Rojas? ¿Quién sabe? ¿No, no preguntaron? Sé. ¿Cómo que no preguntaron? Está bueno el nombre, ¿no? Cruces de Rojas. Cruces de Rojas. Está imponente. ¿De Rojas? Hay otros ranchos que les ponen unos nombres muy raros. Sí, sí, sí. Que, normalmente... Que Ayo el Chico y todo. Te hago el Chico. Ayo el Chico, o sea, alias Ayotlán. Ayo el Chico. Luego hay otro rancho allá para León que se llama Malagana, ¿no? Que dices, no. ¿La Gana? Malagana. ¿Malagana? No manches. Malagana. Malagana. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Malagana, ¿no? No, pues. Hazte para allá. Vas a echar mal de ojo. Ábrese, cabrón. Sí. Pero no, dices, ¿de dónde eres? Soy de Cruces de Roja. No, pues. No, y si dices, ay, güey. Puro hacendado. Ay, güey, puro pinche. ¿Dónde se dan los hombres? Sí, gente honorable. Gente, ¿qué tenemos por acá? Dice
Acá, ¿qué onda con los, con los comentarios, Blanca, señores? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Yo, perfecto, aquí recorriendo nuestro. Ya no hay comentarios, ¿qué pasó? ¿Se cansaron? Italia. Ya cortamos esto, ¿qué pedo? Vamos al buen Rafael. Ya voy a aprender italiano aquí para platicar. Ya me siento como. Es un camino del pueblo, así el parque de Sinapa. Aguas, 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 aguas. Aguas, bro. Aguas, bro, aguas. Con cuidado. Dices, es un camino del pueblo. Yo por eso me traje los chidos, mira. Dice Gaviota, ¿y ahora dónde se perdieron? Saludos, estamos acá, estamos buscando al Tavo. ¡Tavo! 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 Ahorita lo encontramos empalado. Ah, ya mucha carrilla al Tavo, te creas. Ahorita va a llegar y va a decir, ya los escuché. Te creas, Tavo. Ahorita a las 7, ahorita que terminemos la transmisión, nos vamos a ir a jugar billar ahí con un seguidor. Sí, claro. Alfredo. Alfredo Muñoz. Alfredo Muñoz, sí. De nuestras familias consentidas aquí de Rincón, los Muñoz. Y dijo, ¿qué onda? Pues hay que echarnos un billar. Y yo dije, ah, pues el jueves terminamos la transmisión, ahí les caemos. Así que caemos. Ahorita cortamos esta y nos conectamos de nuevo. Sí, sí, la verdad es que sí, ahí vamos a estar dándole. O sea, bueno, es que hay que bajarle tal, tal. O sea, ya no podemos bajarle bar a los seguidores porque luego se ofenden y ya sabes. Sí, o sea, se ofenden. Y no se puede. No se puede. Echarnos ya carrilla a nosotros. Sí, sí, entre nosotros mejor. Porque no, está cabrón. Dice Blanco Ortiz, sono mamma di Raffaello Ragazzi, ¿viste? Ahí nomás. ¿Cómo está, señora Blanca? No, hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Tengo speak in English. A ver si es italiano. ¿Es el italiano? Es la mamá del Rafa. A ver, ¿ella es la italiana? Ella es italiana y su papá es de La Piedad. Entonces ven Rincones desde allá, desde Palermo. Ok. Es italopiedadense. Italopiedadense. Ah, su madre, qué chingón se escuchó eso, ¿viste? A ver, yo tengo una duda italiana. Ahí les va. ¿Si se bañan o no? ¿Cada cuándo se bañan? Ah, ahora sí. ¿Si sí se echa baño por allá o la neta no? Sí, ¿hace baño ruso, baño torero? A ver, sí, dígame. Sí, sí, no. A ver, yo cuando he ido a los restaurantes italianos, en algunos he leído que dice al burro. ¿Qué significa al burro en italiano? O sea, no sé si es algún término, no sé, a la naranja o no sé. A ver, díganme ustedes, allá, compas italianos, ¿qué significa al burro? Bueno, ahí esclarezcan esa duda, Alvega, por favor. Sí. Dice, ahí se juntan las brujas, dice Mariterra. Mires, ¿a poco tú ya viniste o cómo estaba la cosa? A lo mejor ella vino acá a hacer algún amarre. Es lo que te voy a decir. Eso lo dice. Ahora, sí, encontramos alguna cerveza, yo que hice un amarre, pero sabroso. Fíjate que no había basura, ¿va? No había. No había nada de basura, qué bueno, ¿eh? Bien ahí, por los Belgosa, que sí, ¿eh? No son cochinos como en otros lados que dice, como bien. En otros lados, que no quiero decir, ¿no? Para no chingar dice, a Ciudad del Sol. Marité Ramírez dice que sí, que ella es bruja y se vino a hacer una amarre. Ay, güey. Eso te lo dice. Dice, también sé español, lo aprendí en La Piedad, dice Blanco Ortiz, que oh. Ah, mira. No, pues tuvo buena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenos mentores aquí en La Piedad, no, hombre, claro. nos pintamos. ¿Qué más tenemos? Dice, es un camino del pueblo, no, ahí al parque de Sinapa, pero antes. Anda, pedí la gaviota. Gaviota, es por la pinche telenovela. Ah. ¿Sí viste esa, no? Destilando, sí, amor. Sí, claro. ¿De cuál? Destilando amor. Era donde salía la gaviota, la ex esposa de Peña Nieto. La de Peña Nieto, sí. ¿De qué se trataba esa? Ay, ¿nunca viste Cuando seas mía? No, yo no veía novelas, Vega, la verdad, estaba muy ocupado comprando criptomonedas, no podía yo ver esas cosas, la verdad. Estaba muy ocupado haciendo dinero. Estaba muy ocupado haciendo $5,000 al mes, imagínate, ¿no? Ah, sí, estábamos muy ocupados. $5,000. $5,000, que bueno, por eso siempre ando en bicicleta, ¿tú sabes? Pues por eso rento, ¿sabes? Bueno, esa telenovela sale, esa protagonista y le ponen gaviota, entonces,
el güey sufre tanto por ella que grita gaviota. Yo me acuerdo de una novela que era como de Colombia, que se llamaba Café con aroma de mujer, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y salía con una que la gaviotica, ¿no? ¿O cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, carnal, pero sí. La gaviotica. La acá. Gaviotica. No, mis papás se la pasaban viendo esa madre y yo, estos de veras no tienen que hacer. Que... tienen hijos que empezar la novela y la, ay, ay, y así, ahí, ¿no? Córrele que ya va a empezar la novela, luego platicamos así. Así, ¿no? Así. Que, bueno, es que sí, ese, las jefas se le lavan en las telenovelas, güey. Dices, bueno, todos vimos telenovelas. Yo de niño sí vi muchachitas y esas madres, ¿no? Sí, sí, vi muchachitas. Pero ya sí. Después uno empieza a tener un poco de conciencia, ¿no? Uno empieza a... empieza a desarrollar el cerebro. Y dices, no, dices, puedes, no puedes, ponme a Goku. Ponme a los Caballeros del Zodiaco o algo. Sí, algo, ¿no? Más Z, o algo, ¿no? O sea, bueno, bueno, algunas telenovelas estaban buenas, algunas estaban buenas. Yo también veía ese tipo de cosas. A ver, bueno, vamos a leer comentarios, vete para allá porque no me interrumpas. Yo también, ¿quién es para allá? Es un camino del pueblo, así por así el, al parque de Sináparo, antes de llegar hay una pila de agua donde los jóvenes se bañan, pero en realidad es para los animales del monte y tomen agua. Ahí nace el agua. Ah, ok, Ángel. El Tavo está al otro lado de la cerca, abonando los arbolitos. Yo soy una cuarta del ombligo abajo. Saludos. Llévense una cubeta y corten nopales, ya que andan ahí. Ah, hombre, carnal, tenemos los equipos, ¿cómo crees? ¿Qué más tenemos? Rosy, saludos a mis tías y mis sobrinos que viven en la calle privada Hidalgo, de ahí de los Mengoza. Dice DJ Pocarolas, ¡ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Que me andaba cayendo, ¿eh? Ahí sí. Dice, si no me conoce a mí, no conoce Cerritos, dice el DJ. Oh, ¡ah! ¿Quién? Pues, güey. ¿Quién dice? El DJ Pocarolas, es que él es de Cerritos. ¿Ah, él es de Cerritos? Sí. Ah, qué bueno que ya... bueno, ¿sigue ahí o está en dónde? El DJ. DJ vive en Ciudad de México, ¿no? En Toluca. ¿En Toluca? Sí, en Toluca. Ah, ¿dónde está el chorizo? Donde está el chorizo verde. Chorizo rojo y chorizo verde. ¿Cuál te gusta más, DJ Pocarrodas? El lugar en donde no conocen los hielos. Sí, donde no conocen los hielos. Y dices, oiga, me le pone hielo y se te quedan viendo como, ¿qué? ¿Nunca has ido a Toluca? No. No. Vas a ver. No, Toluca. No. Es muy frío Toluca, güey. Hay que salir tantito, ¿eh? No, es que Toluca es muy frío, güey. Yo odio los... Sí, la verdad que no es una ciudad que tú digas, wow. Que tú digas, ay, güey, Ámsterdam. Nomás el centro y ya después de eso está. Pero, después está de eso llorar, y después de eso y Martinoli, todo eso está. Me dijo, ahí, ¿verdad? Sí, Toluca, sí. Bueno, él es argentino, pero se creció en Toluca. Dice que California. Ah, está. Ah, DJ Pocarrola está en California. Ves, si tú ya encajándole el chorizo, no me hace. No, pues, aguanta. Y se avisa, damos saludos desde la amiga Michoacán. Loco, el vulgar soy yo, ¿verdad? Bueno. Que aquí el alburero, hablo el patán, del, hablo, soy yo. Hablo del chorizo de Toluca. A ver, fúnenlo al Vega. ¿Eh? Hablo del chorizo de Toluca. Ah, ya. Sí, bichos malpensados, miren. ¿Qué más tenemos? Dice, por acá llegó el ragazzi, dice, chao César Vega, ¿cómo está? A ver, ahí está, Y luego dice Blanco Ortiz, mío, Figlio Rafaelo Abolguera. Abolguera. No sé qué quiso decir, pero... Dijo algo de Rafael. Que es su hijo Rafael. Su hijo Rafael. Ya llegó. Okay. Que decir, ya llegó. Ok. José Pimentel nos saluda desde Heleno, California, para el triunfo de San Miguel. ¿Y qué más tenemos? Pues aquí estamos en la división política. Saludos, campeones para Balta, mi bro. De del lado izquierdo tenemos los Ayala, del lado derecho tenemos los Melgoza. Bueno, buenas tardes, Sarlitos, se salió. Buenas eras. Donde quiera que ande el reparto de Ruedi. Ah, ¿por acá, brother, o qué? Vamos por acá, a ver. Sí, ¿no? Bueno, amigos, pues llevamos 28 minutos de transmisión. Dice, en esa era nos íbamos desde los Ayalas hasta Ticuta con los domingos. Ni superchats hoy, nada, Vega, nada. Nada, no tenemos tampoco superchats, ahorita llevamos 19. Hoy será la primera transmisión que sea en cero. ¿En cero? No creo, mi estimado, yo creo los que... Los van a estar, sí, que no les manden que nada. No les manden, pinches huevones. Sí, mantenidos. Mantenidos, vividores. Vividores. Nada más quieren para el pisto. Pinches alcohólicos. Dice, en esa área nos íbamos desde los Ayalas hasta Ticuita con los domingos a caballo, Vega. Nos ponían una chinga las lluvias, dice José García. Órale, por arriba, dice. Que se iba, pues en caballo. Es que estábamos por acá, fue como en verano, porque estaba verdecísimo, ¿no? Sí, estaba muy y bueno. Y mira nomás, dice el Pepe Luis, ¿cómo chingados, que en ceros? Nada de eso. Por nada. Las primeras 200 estrellas de esta tarde, mi Pepe. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias, mi Pepe.
Gracias. Amor para el Pepe, a ver. Entonces, ¿sabes montar a caballo, mi estimado Pepe García? Ahí va, Pepe, para ti. Mira, yo no sé mucho de montar caballo, ¿verdad? Pero gracias. Nada más fui como a 10 clases. ¿Cuánto nos dio? Ceviche, César. ¿Cuánto nos mandó el DJ Boca de Rolas? ¿O sí? ¿No más? Ah, es cierto. No es cierto. Es que es DJ, güey. No te creas mi DJ. Ay, wey, no te creas mi DJ. Gracias por esas 200 estrellas. Dice, ahí va para el chorizo del Vega. Muy bien, tú sí sabes. Dice el Rafaelo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muy bien. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eso sí lo entendí. Eso sí, perfecto. Eso sí. Claro. Dice por acá Mariel Leiser, me saludan a mi tía Eloísa de la tiendita. Ahorita vamos a la tiendita. Que el Vega trae sed de la mala, dice. Sed de la mala. Sí, ¿ya lo pisteas, Vega, o qué? Casi ya no. No, desde que te saliste del lunes chelero y tú recobraste la vitalidad. Sí, ya recubré las energías. La verdad, sí, porque sí, mis riñones me estaban... ¿Nunca vas a volver a un lechelero, Vega, o qué? Igual, ¿y sí, alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Algún día sí? Un día al año. Algún día sí, pero no pistear así, está cabrón, pero... Pero sí, sí. Sí, hombre, para echar relajo y desmadre. Sin problemas, algún día. Claro que sí. Con gusto, hombre, para echar ahí relajo, para desestresarnos. Bueno. ¿Sale? Ahí te esperamos. Dice Guillermo, saludos desde León... Miricones. Se quiere pasar de. ¿Quién es ese? Un compa acá. ¿Cómo se llama? No, dice Mis Rincones. Ah, sí, pero. Pues, más te vale. Sí, parece que nos dijiste maricones, ¿eh? No te quieras pasar. De. El único maricón está, güey. A mí se me hace como que te gusta, güey. Ahorita se me lo quedó. No es cierto. Y por acá llegó el ragazzi. El ragazzi. Rafael Ortiz saca la Mastercard. No, saca la American Express. Directamente desde Palermo. Y son 300 estrellas. Muy bien, 300. A ver, vamos a mandarle unos corazones allá al ragazzi. Muchas gracias. Estamos llegando, señores y señores, a las primeras 700 estrellas de esta tarde. Muy bien, muy bien. Aquí andamos con todo. Gracias. Gracias, gracias. Ahí. Aquí a la banda que se anda rifando con las estrellas. Se anda rifando aquí. Saludos, chicos encantadores. Ándale. Ay, gracias. Eres el encantador de perros. El encantador. No. Soy el desencantador de perros. Oye, ¿qué onda? Oye, aquí ya se terminó. Aquí ya le damos para atrás. Sí, ¿eh? Se ve como hater. Se ve. Sí, miren, ¿eh? Sí. Tiene cara de que nos quiere. Nos quiere dar con todo. Vámonos, para de regreso. Está muy bonito, ¿eh? Por aquí. Tenemos hoy una vista campirana. Esto es México para toda la gente que sea de otros lados, que no sepa ni qué onda. Esto es el verdadero rancho mexicano. Ah, no, sí. Tranquil, ni gente hay. Ni gente. La gente dice, como aquí es algo, pues estoy a gusto aquí en mi casa. En mi casa, tengo tranquilo. Tengo un pinche corral gigante, un jardín lleno de plantas hermosos. Tengo aquí mi... No, aquí la neta en el rancho se la pasan. Bien a gusto, ¿eh? Puta madre. ¿Cuánto de los pájaros? ¿Sabes por qué la gente del rancho es así tan buena onda? Pues porque vive en buena onda. No vive tan estresado como la ciudad, ¿verdad? Realmente la ciudad es culera. Sí. Es que la ciudad es culera y porque viven culero, así de simple. tú das lo que tienes en el corazón, tú das lo que está en tu vida, ¿no? Sí, rodea, sí, sí. Lo que te rodea tu vida, eso es lo que tú das. Y yo por eso creo que la gente del rancho siempre te recibe así como, ¿qué pasa, Ale? No, sí, la verdad. Déjame, te hago un molito y aquí y allá, mira, te mandan unas caguan. ¿Por qué? Pues porque viven a gusto. A gusto. Viven en paz y por esa razón se portan así. Para lo único es que... Es una teoría que yo traigo. No, y es que sí, mira, para lo que se enfocan es en trabajar, sacar el jale, la papa y ahí está. Se enfocan en eso con los cantos de los pájaros, tranquilidad. Obviamente hasta yo trabajo así, güey. Claro. ¿No? Entonces sí tienes razón en ese aspecto, brother. O sea, la neta, estar en la ciudad como que sí te estresa, ¿eh? Que órale. Que no. Y
acá ya no tenemos. Saludos para los dos compadres, César y Javier. Llegó el rey. El rey del bolero, Javier. ¿Cómo está, mi estimado Javier? Saluditos, compa. Saludos para. Qué gusto. Ay, güey, ese güey no tiene cadena, güey. Manuel Cázares nos saluda desde los Guajes. Los que no traen cadena no son bravos, güey. ¿Seguro? Sí, míralo ese güey, tranqui. Ese compa. Tranquilamente. Que lo voy a ver asustado. Ahí está. Ay, güey, es que ese güey no tiene cadena. Es hembra, es hembra. Es hembra, güey. Dice DJ, este pásale aquí, le mandamos un pollito así. Sí, 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 ¿eh? Sí. Sí. No, y te quieren siempre dar, oye, una agüita, una coca, o cerveza, lo que tú quieras. No, y si no recibes, se ofenden. Sí, ¿eh? Cierto, se ofenden. ¿Por qué no me quieres recibir lo que les doy? O sea, sí, que no valgo para que no me recibas. Sí, ah, no, sí, no, aguante, sí. Tranquilo. Sí, sí. Eso es muy característico de la gente de rancho, de que son muy amables. La verdad que bueno, no, yo cada que vengo por acá, los Ayala y los Melgoza, no manches. Nos tratan muy bien, nos tratan excelente. No se diga Ticuítaco, el Hawái. Nunca has ido al Hawái, ¿verdad? El Hawái no. Ah, pues vamos a ir la siguiente semana. Balones. Ah, la siguiente semana Hawái. Hawái. Otra vez el hater este. Tiene cara de hater. A ver, se ve de otra página. Ah. Sí, tiene cara, ¿eh? Tiene cara. Ladra de ahí de lejos y luego se esconde. Tiene cara de la tía. ¿De la tía? Tiene cara. De la tía. Sí, de la tía. Desaparecida, por ejemplo. Desaparecida. ¿Qué le pasó a la tía? No sé. Pues el karma. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, jefe? Buenas. Saludos. Saluditos, jefe. Dale eso. Ay. Sí se pudo. A ver, amigo, ¿de qué página eres tú? Ah, a ver. Has de ser de una página de memes. ¿De memes o? De seguro. Tienes cara de meme. Dice por acá, el DJ, cuando pasaban por la casa de los que vendían cosas, mi mamá siempre les ofrecía un taco. Dice Marilú, lleguen a las tortas de tía Eloísa Miguel. Qué bueno que viajaste a tomar un poco de... Ya están las tortas pagadas, ¿eh? ¿De dónde? De acá, de la tía Eloísa. ¿Ah, de la tía Eloísa? Ajá. ¿Dice? Pues acá dice Marilú. Ah, bueno, está bien. Luz nos saluda desde Tennessee. Dice, ese perro se la pasa en el div. ¿Quién dijo eso? ¿Qué cosas que adivinas? Hombre. ¿Quién dijo que se la... Oye, no lo había pensado, ¿eh? Sí tiene cara. Pues, ¿sí? Sí, porque pues ya de la directora ya no sabemos nada. No, o sea, ni, no, ya no, no, nada, ya, no. Ya se la pasa haciendo reels y TikToks. Ah, como todos los políticos, güey. O sea, nomás empieza la campaña y quiere salir hasta... Hay políticos que hasta sopa, ¿no? Que hasta hacen el ridículo, hacen TikToks y el gobierno y el municipio, pues ahí se consumen en varias cosas menos en lo que deberán de hacer. Bueno, qué bueno que viajaste de tomar un poco, Vega, de tomar, estabas tomando mucho tequila en las fiestas. Saludos desde Fontana. Sí, Pepe. Ser exacto. Oh, nosotros no somos, ¿eh? Están. Hombre, cuéntanos el chisme. Sí, cuéntanos, a ver. No, no digas nombres. No, pues es que los digas. No, no digas nombres. Vamos a ponerle mierdina. Pero es lo que les digo. O sea, no, es que bonito. ¿Ustedes creen que aquí la gente se la pasa mal con estas terrazas? No, hombre, está muy bonito, la verdad. El jardín está muy, muy chido. Dice el Joel, salud, mi César, un saludo para el Vega y dile que todavía sigo esperando los datos. Que los datos. Un cardenal, güey, ¿ya viste? Un cardenal, güey. Tenía años que no veía un cardenal, güey. Miren, un cardenal, amigos. No manches. Sí, esos pájaros son muy, muy raros, ¿no? Pero bueno, pues estamos en el rancho, todo puede pasar. Te está hablando acá el Joel que no le pasas todos los datos. Ah, mandé. Te va a mandar por una caguama y no quieres. Mandé. Mándamelos a mí, Joel, si este güey no quiere. Tú sabes que aquí bien recibido. No, Joel, una disculpa. No te llegan mis mensajes, no sé por qué. Como es mensaje de texto. Háblale por teléfono. No puedo hablarle por teléfono. ¿Por qué no? Porque es de California. ¿Y qué tiene? ¿No tienes plan o qué? Sí tengo plan, pero no es para hablar por Estados Unidos. O no sé, con Telcel puedo hablar No, no tengo. Tantas formas de comunicarse en este tiempo y ni una funciona. Ah, no, bueno. Pero bueno, mándale un telegrama, güey. O te puedo mandar un mensaje al Messenger. Mándale una carta, güey. Un mensaje de humo.
Te puedo mandar un mensaje por Messenger, Joel. Dime, porque para mandarte mi nombre completo nada más. Perdón, Joel, perdón. Chale. A veces no te dejas creer, güey. Dice Javier, el rey del bolero. César, está bien tu corte de cabello. Me lo había hecho allá más barato. Ahora voy a pagar en Estados Unidos 244 pesos. Bueno, eso me costó 150, ¿verdad? Pero está bien. Pero me lo hice ayer, es que me lo hice en una barbería muy acá, según esto. ¿En León o qué? En León. No, así que tú digas que chingón corte, no, la verdad. Ok. Pero bueno, pues es que a mí todo se me ve bien. Todo acá, sí. Modestia aparte de este, como. Bueno, sí, 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 sí. Es que esta es la línea divisora entre a los Ayala y los Melgoza. Bueno, ya recorrimos la primera parte de los Melgoza, vamos a la que sigue, donde está el mero Despapaya. El mero chido, sí, sí, sí. Aquí, de hecho, hay una tienda en la esquina donde se junta el escuadrón de la muerte, señores. Así, bien. Puro señor de trabajo. Que, sí, sí, que después de una jornada larga de trabajo. A caguamear. Ay, hasta se antoja cuando caguamean, brother. Oye, Vega, ¿no te quieren o por qué no hay superchats ahí en el YouTube? No sé, es que... Sí, se me hace que ya valiste. Ya valí en YouTube. Ya perdiste el rating, compa. En YouTube, sí. ¿Para qué te ibas? ¿Ves? Así, ¿quién es ese güey que anda transmitiendo? ¿Quién es ese? Soy el nuevo. ¡Ah! Me llamo Diego. Marque para él. Me llamo Diego a la torre. Saludos, dice Prieto, hay un chingo de perros. Pepe nos saluda, dice amigo César Cuídense, el de los perros. Chito nos saluda también. Claro, gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Ya va saliendo el apetito sin comer, no se van a ir, dice también Michael. Sí. Gracias, gracias. Buenas tardes, desde Chicago, para la huerta. Vamos por acá, de este lado. César es el Ken mexicano. ¿Quién es el novio de Bar? Tenemos aquí la gente hermosa. ¡Eso! ¡Listo! Dice Ángel René. Sentíamos que nos iban a llevar como a un galpón. A un galpón. Aquella vez que nos dieron una paseada. Bueno. Y dije, no, pues aquí va a sacar la Sierra Celeste. Sí, ya. ¿A qué horas me ponen ¿cómo se llama? Los hinchos en las manos, güey. No sé. Ahí, ¿te acuerdas, no? Cuando nos subieron a la Suburban. Sí. Sí, dije, todo ¿A qué horas me van a poner? ¿A qué horas me ponen Dije, ya valió madre 32 ya me años. Ponen la tela negra. Dije, ya valió madre 32 años cuidándome. Y perder la vida. Para perder aquí, así. No, deja tú la vida, güey. Ni estrellas nos dieron. Deja tú la vida, güey. Perder otra cosa, bro. Dice César es el Ken mexicano. Ay, no más eso. El Ángel René. El Ken es el novio de Barry. Marco Ayala, saludos. Mi Vega, ya dejé el Facebook y me vine acá al YouTube. Ah, eso es todo, mi Marco. Muchas gracias, saludos. Pues ya me cansó el César, que o sea, Es que no, el Marco fue el rey de las estrellas la transmisión pasada en los Ayala y pues acá está. Bueno. Ya ves, Marco, te prometí que aquí en YouTube iba a estar, así que vamos aquí. A YouTube y aquí Graciela, están los Ayala. Saludos, Vega y los Melgoza, perdón. Frankie Mena dice, hola, mis homeboys. Saludos a todos los de Rivers de California. Ya falta menos para ir a comerme mis tacos de la Piedad. Primero Dios. ¡Claro! Alfonso dice, ¿dónde andan? ¿Qué parte? Estamos en el rancho B. Los Melgoza. Mire. Ahí, mire. Mire. Vamos llegando. Los Melgoza. De hecho, ni siquiera hemos empezado como quien dice el recorrido, ¿verdad? O sea... Sí, de hecho, apenas estamos aquí como que viendo. Dice Lidia que si ya no vas a transmitir los domingos... ¡No! Los domingos estoy ocupado. No, nada más los puros jueves, Lidia. Los puros jueves, Lidia. Dice, ¿qué más? Leticia, hola chicos, ¿por dónde andan hoy? Pues ya vimos por aquí, mira, por los Melgoza. Andamos por los Melgoza. Pelón Medina dice, saludos para San Antonio, para la familia Medina López desde el estado de Utah, mi chingón, gracias. Rigoberto dice, ¿qué pasa, amigos? Gracias, mi Marco, gracias, un saludote. California. Ya dije gracias, mi estimado Marco. Ya regresó el chico. Te mando un fuerte abrazo. ¿Quién? Si ya regresó el chilango. Claro. Se dice que nomás los jueves, que nomás así tantito, que porque luego se roza y llora. Y luego no, sí, entonces, luego me quemo más de lo que ya estoy quemado. Ya sabes. Dice que no, que el trabajo de rincones está muy pesado. Sí, de verdad está pesadísimo. O sea, yo la neta, mi respeto para mis compas, Está súper. Bueno, aquellos que dicen, ¿no?
Que está fácil. Que está fácil. Vénganse, morros, vénganse. Los invitamos a ver si es cierto. A ver si nos aguantan una pinche caminada. A ver si me aguantas un diciembre. Sí, un no manches. Aguántame un diciembre, a ver si es cierto, ¿eh? Sí, claro. Te paso mi número para que contestes tú todas las llamadas de todos los días. Todos los días, sí. Con eso tienes. Gente así que nomás habla para saludar y se avienta la hora ahí saludando. Y platicando. Y dice, bueno, pues ahí estamos y ya, pues, órale. Y tú es como que, ok. Y yo sé, bueno. Ya debería ser psicólogo. Sí, ya va a abrir el consultorio. Atención, ¿no? Atención al cliente. Sí, pues estás paisano, ¿quieres saludar? Marque. Aquí. $50 la hora. Terapia psicológica. No, te voy a dar un consejo millonario. ¿Qué vas a querer? ¿Qué negocio tiene? ¿Una caguama o una llamada con el César? Inviértelo. Con la caguama. Qué chido que. Te llaman un chingo, ¿no? Y bueno, mira, aquí están, mira, Listos. Ya nomás, Aquí anda el escuadrón de la muerte, ¿o qué? Ya nomás. O dice que no, que logra. Buenas tardes, jefes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Listo? Está cerrada la, calle. Vámonos por ahí, vamos a ver si está cerrado. Dice, tienen buen cotorreo, dice Alfonso. Sí. Ya sabes, aquí puro desmadre. Dice Irma Ruiz, saludos, Vega. Olga Lidia, mil. Bendiciones, chicos. Dice saludos a Lucía de la tienda. Dice por acá, Olga Lidia. Isabel Prada dice, hola César. California, nos vemos. Laura de La Paz dice, hola César, saludos. ¿Dónde hay? Los Melgoza. Greg Iván dice, una caguamita para el camino. Ya se escuchan asoleados. Asoleados. Un poquito, dice, un poquito. ¿Dónde hay? Oh, ¿qué dice? Ahí está en el título del video, mi gente. Léale, por favor. ¿Dónde es Los Melgoza? Repito lo mismo como 80 veces en la transmisión y me seca la garganta y me da sed de la mala. Por favor, no haga eso. Bueno, es que, ¿qué te digo, brother? Me he topado de anuncios de venta de casas que el precio, los teléfonos, y te mandan mensaje. ¿Cuánto cuesta la casa? Ahí yo. Está el precio, ¿no? O sea, le pones todo ahí y te cuesta. ¿A quién me comunico? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuántos en dólares? Es como que carnal. Pues agarra ahí la calculadora, mijo. En Google, ahí dólares. Tenemos, fíjense, un aparato que se llama celular, que ya también trae calculadora. Sí, calculadora. Es más, yo creo que el celular es el aparato que te resuelve prácticamente todo. Yo, verdad, todo lo resuelvo en el celular. Ya ni la computadora se ocupa. El puro celular, tiene razón. Con el puro celular. Con el puro celular. Termómetro, calculadora, televisión, tienes para mandar mensajitos, para mandar cartitas. Sí. Puedes mandar hasta video. Dibujitos, se puede. Sí, está ahí. Ah, mira, nada más. Decías que no. Dale, ¿viste? Mi estimado Marco, gracias y saludos para los dos. Los Melgoza Rancho de mi mamá, de igual manera se quiere como los Ayalas. Y nuestro amigo Marco nos manda $5. Eso, rompiendo la pista. Te dije, compa. Después de prácticamente 40 minutos, muy bien, cayó. Cayó el primer superchat acá en el YouTube. Primerito, gracias, ¿eh? Gracias ahí al Marco. Eso es todo, mi compa. Gracias, mi estimado Marco. Gracias, ven nada más, Chulada. Saludos desde Fort Worth, dice por acá Diana. Bueno, nada más, qué chulada, amigos rinconeros. No, y es que la verdad, ustedes pueden decir, ah, qué payasos, ¿por qué? No, amigos, después de como 20 personas que nos dicen lo mismo, sí cansa. Ya, sí, que sí. Y luego, aparte, se enojan porque no les contestas. Y claro, dices tú, oye, no, pues, ahí te puse toda la información, morros. O sea, también entiendan eso. Que yo sé que también a ustedes les ha pasado. ¡Listo! ¡Qué bonito! Amigos, no olviden dejar su like, vamos a echar el corazón aquí a las Melgozas. Aquí va una nueva calle, vas a ver. Que se note aquí el amor por el rancho. Van a hacer nueva calle aquí. Nueva calle, exactamente. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Wow!
por allá se mete uno a un callejón. Gracias por esos likes, por esos corazones, gracias. Y también a ustedes, gracias por sus comentarios. Si tienen algún comentario sobre esta bella comunidad de los Melgoza. Mi estimado Marco, te mando un fuerte abrazo, huacandiano, un saludo espartano. Y claro, muchos Peña Nietos. ¡Ándale! Allá salió el peine. ¡Órale! Es que tu voz es tan estremecedora, César. Ah, es tan melódica. Inspiradora. Inspiradora. Sí, sí, cautivadora. Sí. No, no voy a decir lo otro porque ya estaría con mucho más. ¿Qué es lo otro? Excitante. Ay, dice que es muy varonil. ¡Ay, güey! Muy vigorosa. ¡Ah! ¡Ya vamos a hablar así! ¡Estamos acá los Melgoza! ¡Buenas tardes a todos! Así está mejor. ¿Te escuchas mejor? Vemos que llegó Cepillín. Lagrimita y Costello. Lagrimita y Costello, qué pedo. Hay que pusieron drenaje. ¿Qué? Hay que hacerlo. Dice por acá, Mira nada más. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, señora? Oh, sí, qué bueno que me la encuentro. Tenía ganas de saberla. Claro, pues estuvimos ahí. Sí, ya teníamos rato, como un año, ¿no? Como un añito que ya teníamos. ¿Cómo estás? Claro. Bien, qué bueno. Pero no se raja, jefa, eso es lo chido. Claro que no. Pero feliz. Sí. Yo le veo su cara como con mucha felicidad. A ver, ¿sí? Platíqueme, ¿por qué es tan feliz usted? Pues yo sí soy. Eso. ¿Feliz? No me da tristeza, pues. Como estoy enferma, pues, no, pues eso. ¿De qué está enferma? De mi pie. Ah, sí. Pero no, ya no siento tristeza. Uno se adapta a la vida que lleva. De primero sí lloraba mucho, ya hace muchos años. ¿Para qué llorar, pues? No tengo cosito aquí. No, sí, sí, porque estaba feo el calor, está muy feo. Y por eso le digo, déjeme mandarle un saludo a mis hermanos. Échale. Échale. A mi hermana Leticia y su esposo Pancho. Le mando un saludo a Lola y a su esposo Memo. A Ana, mi hermana, y a su esposo Lalo. Le mando un saludo a Javier, mi hermano, y a su esposa Marta. Y a Miguel, mi hermano, y a su esposa Silvia. Les mando un saludo. Muy bien, no, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, me da gusto verla contenta. Siempre la veo contenta. Sí, es que siempre, como ahorita me voy a caminar un pedacito. Eso. En las tardes, como ahorita está calurosito, ya está. Ya está fresco. Fresca, ¿verdad? Sí. No, muy bien, muchas. Un saludo le mando a Alejandra, mi hija, también. Ah, mi otra hija, ya me pasó la pierna. Anda de vaga. Anda con los niños ahí, su esposo. Ah, está bien. ¿Y usted es de los Melgoza de toda la vida? No, yo soy de Chiquita, de la presa, de la colonia nueva. Ah, ya. Aquí ya tengo 40 años, aquí me casé. Se vino a vivir aquí, dijo. Sí, ya en diciembre acabé los 40 años aquí en los Melgoza. Ah, pues ya es melgociense. Sí, porque me casé de 24. Ah. Allá, sí, ¿sabe? La colonia nueva, allá. Sí, claro. Allí vive una hermana en la casa donde nos criamos, ahí queda. Órale. No, pues me da mucho gusto. A ver, vamos a ver qué saludos le van a mandar acá. Saludos a Toñita, dice Graciela Cabrera. ¿Toñita? Sí, la conozco. Dice, saludos para mi prima Toña, dice María León. Buenas tardes, Lucila. Buenas tardes. Sí, se la reconocieron. María León, su prima, ¿verdad? Ahí está. Saludos, Sabina. Prieto Pimentel, saludos a Toña. Sí, es de Ticuita. Un saludo a todos los que me están mirando. Angélica Tamayo, también le manda saludos. Un saludo, Angélica. María Leiser también le manda saludos. Me conocen. Olga Lidia dice saludos para esa señora hermosa. Sí, está hermosa, ¿cómo no? ¿Qué tal? Saludos para mi hermana Toñita, dice Miguel Ángel. Ah, sí, sí. Ah, mira. Y también le mando un saludo a Angelina, mi hermana también, que está en Tecuita. Angelina de Tecuita, sí. ¿Cómo no? Muy bien. Y a sus muchachos, a Kevin y a Cairo. No, mi Toñita tiene más seguidores que el Tavo. Tiene más seguidores que todos, juntos. Dice Marco Ayala, saludos a Toña. Sí, a todos mis primos les mando un saludo allá para Mexicali. Tengo allá en Mexicali mis primos, a Alicia Solorio y a Ramón Solorio. Son eso. Muchos, a todos mis primos y primas tengo allá. Muy bien, ¿no? Pues muy bien. Y a todos, les mando un saludo a todos los que me estén mirando. Eso. Muy bien. Dale muchos likes, ¿eh? Sí. Muchos likes. Pónganme muchos likes y así, ¿sí? Para que hagamos famosa aquí a la ciudad de Toña. Sí, ¿verdad?
Cuídese mucho, bueno, pues. Dios me la bendiga, cuídese mucho, Vaya bien para que sigan haciendo ese trabajo tan bonito. Gracias, señora Toña. Cuídese mucho, Dios me la bendiga. Hasta luego. Nada más, qué felicidad. Amigos, pues seguimos, dice qué hermosa sonrisa, señora Toña. Sí. Así de contenta, siempre dice el Galidia. Esmeralda dice que la doña no se canse de hablar y ustedes ya se cansaron. Ay, no. Petrán dice saludos para los Pimentel, dice Freud, saludos, buenas tardes a Toñita, dice Victoria, yo estoy en USA, vengo llegando, gracias por ese recorrido hermoso. Esos caminos, disculpa, pero ¿en qué parte se encuentra ese lugar de los Melgoza? Estamos en Michoacán, estamos precisamente en el municipio de La Piedad, Michoacán. Claro. Esto es el rancho de los Melgoza, usted sigue derechito por aquí y llega a Ticuitaco. Claro, a Ticuas. Vámonos. Vamos caminando, así está lejos. Caminando, así está lejos. Pasando el puente. Y atrás están los Ayala. Los Ayala. Y luego después siguen los Rodríguez. Están los Ayala, los Melgoza, está el Jagüey, Santa Catarina, Ticuitaco. ¿El Jagüey está por aquí? Sí, güey, está pasando el puente. ¿A poco? Pero pasando el puente subiendo, güey. Y por acá llegó María León y nos manda 200 estrellas. Mi Mari, muchísimas gracias. A ver, deténme esto para mandarle puro amor aquí a María León que vamos, nos mandó más estrellas. Estamos llegando ya a las 900 estrellas. Puro amor aquí para nuestra Mari. Muchísimas gracias. Y arriba el rancho de los Melgoza. Ahí está. Y arriba el rancho de los Melgoza. Claro que sí, cómo no. Muchas gracias. Y María, aquí mira, gracias. Ángel René, gracias por sus videos. Es un orgullo ver nuestras raíces. Dice, viva México y nos manda $5. Eso, muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Ese Ángel René. Y toda la banda que apoya estas transmisiones, pues para seguir, para continuar. O si no, pues ya irnos a USA y allá ya. A trabajar en McDonald's. Así. Rincones de California. Rincones de California, sí, rincones de Utah. Califas. Epa, sacaron a pasear al Vega, dice el Abraham. No, qué Abraham, ¿qué pasó? Ni que fuera. Para acá arriba, güey. Arriba, Y que fuera perro, Abraham, no manches. Dice Tran Aguilera, gracias. Igualmente dice Olga Lidia, que es eso. Hermosa. Está cerrada, fíjate. Está cerrada la tienda, ¿eh? La neta sí está cerrada. Ahí están, amigos rinconeros. Gracias por su apoyo. ¿Qué pasó? Saludos a mi estimado amigo Abraham. Ya tenía rato que no hablaba con él, Abraham. Saludos, compa. ¿El abejito? El abejito. Ahí anda. Un tipazo. No es que ya no te avisa. Habías visto, saludos, pues ya está. Los milagros se cumplen, Abraham. Aquí estamos. Después de hibernar un rato, andamos aquí con todo en los jueves de recorrido. Y saludos a toda la hermosa gente de Acuitzio. ¿Cómo no? Espero. Les pongan una antena, por favor. Mínimo. Tira más. ¿Qué está pasando? Paso, Guita. ¿Hay quién? Es ese chiquillo, Vega. Es el César. Ah, ¿cuál? No? ¿Quién es esa? ¿Quién es? Maite. Ah, la Maite. Ah, ya se puso acá. Maite, ¿Qué se puso? ¿Cerecitas o qué? Sí, Maite Cereza. Ay, güey, ya más dulce. La más dulce. Ay, Dios mío. Maite llegó y nos dio $10 para su agüita. Ay, ¿quién es ese chiquillo, Vega? Ya nomás, ¿eh? El corte. Ya uno se corta el pelo y uff. Y uff. Se levantan las pasiones. Y mira nomás, mi compa Abraham nos manda otros $10. Eso, ¿eh? No, ya el YouTube se prendió. Y mira nada más, R. Pimentel, $2. Nos acaba el Prieto Pimentel, el Rafiki. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pimentel, Abraham y Maite. Les mando un fuerte abrazo. Wakandean, un saludo espartano. A Maite, un besote. Esmeralda dice... A Abraham y Pimentel, no muchos pinetes. Porque mi esposo está aquí al lado, dice Esmeralda Caro. Y nos manda 200 estrellas. Bueno, le voy a mandar el amor a tu esposo. Sí. Dime cómo se llama tu esposo. Bueno. Ahí se lo mandamos. A ver, aquí le mandamos todo el amor al esposo de Esmeralda Caro. Aquí te van mis corazones del amor. Ahí para que se los repartas a Esmeralda, mijo. Te los paso a ti al costo y ya tú sabrás qué haces con ellos. Pues... ¿No salen? Ahí está, eso. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias. Y llegamos ya a las 1100 estrellas, cohetes desde los Melgoza. Ahí está, eso está. Ahí están los cohetes. Ahí está el castillo pirotécnico de la fiesta patronal con todo, mi gente. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, Abraham, Prieto y Maite. Gracias. ¿Qué dice? Dice que es muy celosa con su marido. No te lo vaya a robar. No, hombre, no, sí, no te lo vamos a robar, amiga.
No, no manches, es que es un tipazo. No va a ser que lo convenza, de venirse para acá, le pongo casa, carro, carro, le pongo tienda, no. Hombre, le pongo un pinche con así. ¿Qué? Ah, un local, perdón. Ay, ¿qué? Un local, un local. Un local, perdón. Perdón, local, local. Luego dicen, ¿en qué ando pensando? ¿En qué ando pensando, güey? Perdón, perdón, amigo, local. Dice, no me lo pude llevar yo, mejor lo vine a seguir, dice la Esmeralda. Ah, caray. O sea, ah, órale. O sea, lo acosó. Ah, o sea, la acosadora. Ah, no, ¿cierto? O sea, sí, a huevos. Sí. Ah, no va a venir, pues yo voy. Si no eres mío, no eres de nada. Ah, bueno, vale. Ándele. ¿Dónde está toda la flota? Ahora no está nadie. ¿Toda la flota de quién, Maite? Un corte de pelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, un corte de pelo sí ayuda, César, dice Maite. Yo andaba como que no me lo voy a cortar, a ver hasta dónde me crece, pero no, empezó a hacer un calor que dije. Es que ya, hasta dan ganas de hacer, de ir rapaditos. Sí, la verdad. De raparse. Bueno, yo sí tengo ganas de raparme. Romeo. ¿Cuál Romeo? El Romeo Rodas. Ah, Romeo Rodas. No, anda pedo. Anda crudo. Romeo ya. Anda crudo. Ya, Romeo a estas alturas ya. Ya lo perdimos. Ya las dio. Mira nada más, amigos. R. Pimentel. ¿Qué es esto? ¿Esto es el cielo? ¿Qué es esto? ¿Por mira qué? Nada más el paraíso. Ve qué bonita. Ah, foto. Claro. Ve nada más el atardecer. Dice, las comadrejas. ¿Dónde andan las comadrejas? Ahorita yo creo que todavía no salen. Por acá, Esmeralda, sí me lo encontré en Facebook y me vine para acá, a California. Ándale. Órale. O sea, que de Facebook dijo, de aquí soy. Sí, este muchacho lo quiero para mí. ¿Cómo será eso? Fíjese. El otro día una muchacha me andaba diciendo, oye, ¿puedo ser tu novia? Así, ah, ¿qué? ¿Neta? Yo, no manches, mija, ¿cuántos años tienes, criatura? ¿Cuántos? Tengo 18. Dije, oye, mija, ¿podría ser tu padre? No manches. ¿No me chingues? ¿Hueles a MP? No, no, ya no huele a MP. Ya no huele a MP. Ya no, ya 18, ya cansa el timbre. Ya 18, sí, pero de todas formas, dije, ya nomás esta, qué atrevida. Muchacha. Hombre, muchacha. Yo a tu edad. Ocurre. A tu edad yo jugaba el pinche Game Boy. Ya a tu edad estaba jugando tazo. Espérame. Espérate, ¿no? 18 años. O sea, fíjate nomás. Sí, wow. Ve nomás esta casa. Bueno, esta es una casita de campo. Pero está bonita, güey. Para hacerse las paris aquí, las carnitas, ¿sabes? Ve nomás. Está muy bonita, ¿eh? Está muy, muy bonita. Hombre. ¿Qué tal? Está hermosa, ¿eh? Ahí para que veas cómo se vive acá en Los Melgoza. En Los Melgoza. Esta casa que está amplísima, fresca, chula. Ve nomás. Con su jardincito, ve nomás, ¿eh? Columpios. ¿Eh? Pues este es Los Melgoza, mi gente. Qué bonito, qué bonito. Estos son los hermosos Melgoza, amigos. Chula, chula. No manches. Este se saluda desde Norte Carolina. Saludos, Alejandra Morales. Entonces aquí. Sí, así empezamos nosotros. Nos conocimos por Facebook y luego me trajo para acá una bien aventada. Se desespera, dice. Ándale. ¿Aventada? Sí, bueno, aquí el César levantando bajas pasiones todavía a las morrillas. O sea, dices, no manches. Ay, güey. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno. Así en el Facebook, hola, ¿cómo andas? ¿Puedo ser tu novia? Así. Dije, ¿y tú qué? ¿Cómo? O sea, ven y me invítame una caguama o algo. O un vinito, ¿no? O algo, no, o sea. Una nieve, háblame. Una vuelta al centro, ¿no? Como en mis tiempos. En mis tiempos. ¿No? Una vuelta al centro y dame una rosa, güey. Algo, vamos al Matis primero, no sé. Digo, mínimo, ¿no? O sea. Sí. Venga, esta otra casa, chéquese. Exacto. Ay, güey, está todo, está bien chido aquí, ¿eh? Qué Italia, ni qué nada. Ya nomás. Hermosa, ¿eh? Hermosa esta casa. El patio está chido, ¿eh? Sí, sí. Dice el Abraham, quería ser famosa. Quería fama. Quería fama. Por acá está la casa de... Ah, donde vinimos a ver el partido de los Cowboys. ¿Los Cowboys? La familia Hortensia Solorio. Ah, ¿aquí? Sí, aquí también vinimos a grabar. Ve nomás esta casita, mira. Ah, está chida, ¿eh? Chécate. Y pues un saludo ahí a Hortensia, si nos está viendo. Ella es de YouTube, así que hay que mandarle saludos. Saludos a Hortensia. Ah, es que casón.
No manches, de hecho, ¿eh? A veces ya vinimos, comimos barbecue, comimos puré, así como fue una fiesta bien American style. O sea, me late que le gustan los venados. Muy bien, ya les avisé a mis comadres. Eso es todo, Maite, que se conecten. Está bonito, ¿eh? Muy bonito y le gustan los venados y los leones. Ay, la fuente está chida, ¿eh? Se damos para que vean, ¿eh? No, tienen unas casas que la verdad, envidiables, dice Olga Lidia. ¿Dónde es ahí? Quiero... Pregunta número 100. ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? Es en los Melgoza Hills. Pues aquí en los Melgoza Streets. Sí, sí, aquí muchos campos tienen su casa. Por ejemplo, esta casa es de Luis Miguel. Ah, sí, más adelante está la de Paulina Rubio. Sí, y... la que dejó Michael Jackson en muerte ahorita. Vamos a ver. Este, fue el día de los Cowboys. ¿Quién? Ya sabes, tu debilidad. Ay, no. La debilidad del Vega. Madre. Córrele, Vega, córrele. Ese, está borracho. Borrachito, córrele, mira. Fue el día de los Cowboys. Hola amigos, los rincones, ¿ahora para dónde caminan? Andamos en los Melgoza Comunidad. Dice, ah, es la casa de la fiesta de los Cowboys. Así ¿ellos es. Son vaqueros o qué? No, desde los vaqueros de Dallas. Por eso, güey, por eso. Ah, sí. Qué bueno que no estuve ahí, cabrón. ¿Por qué? Se hubiera hecho burla. Ah, ¿por qué? Yo soy patriota de Nueva Inglaterra. Ay, ¿tú qué, güey? Tú eres de la América y caíse. ¿Qué dice Gonzalo? Eso. Eso va. Pinche. Sí venía, como para sí, allá. No manches. Eche César, güey. Se está pesada la subida, ¿verdad? Saludos desde California, dice el Santos. Pues nada más, ¿eh? La verdad. Dice por acá el Peto, saludos a mi amigo Chema Aguilera de ahí de los Melgozas. Saludos, ¿cómo no? Saluditos. Nada más. Qué chulada. Uy, esa es la casa de Peso Pluma a la derecha. Aquí la casa de Peso Pluma. Esta es la de aquí Peso. Esta es la casa de Dana Paola. Oye, ¿sí viste que traen desmadre? La traen bien funada, güey. Es que se pasa. ¿Neta qué hizo? Es que se pasa, pues. ¿Qué dijo? Fíjate que, o sea. Bueno, de por todos, sí. Todos la conocemos como Dana Paola. Tenemos 20 años conociéndola como Dana Paola. Incluso fuera de México la conocen como Dana Paola. Ajá. ¿Ah? Pues por los suyos, dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que me digan Dana Paola, quiero que me digan Dana. Pero resulta que ahí en Twitter hay una persona que registró el arroba Dana desde el 2007 y les fue y les dijo a sus seguidores que se la hicieran de pedo para que le dieran el arroba Dana. No entonces, mames. Pues se salió de control porque le empezaron a tirar pro hate. Sí, ya huevo. Ya sabes, ¿no? No manches. Le empezaron a tirar pro hate y pues se quejó, dijo, oye, pues... Párale, ¿no? Pues yo lo registré primero en el Twitter. No manches. Y por eso pues la traen. La traen en jaque por... La traen en jaque. Por eso, no, es que también. Por payasa, pues. O sea, señores. Digo, no es para tanto, pues. Pero es que ya cuando tú le dices a tus seguidores, oye, ve y jode esto, pues es cuando dices, creo que ya perdiste la cabeza. O sea, y nosotros somos los cool. No, por decir que no pelotas. No, fíjate, y nosotros somos los gachos, ¿eh? Sí, y fíjense que yo no mandé a ningún seguidor a decir, ve con esta página, chinga. No. No, hombre, denle. No, pero organizando. Organizando un linchamiento mediático, ¿no? Qué mal. No, lo peor del caso es que la dueña de ese arroba o de ese perfil es trans. No. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? No, no manches. Che, Dana. Esa Dana Paola. Bueno, ahora es famosa. Pasando, ya mejor que le pongamos, hay que ponerle María Inés, ya mejor. De por sí, ay, es que Dana, como cantante, híjole. Respetos. No, o sea. Es muy buena cantante. Es buena cantante, pero la conocen más por sus actuaciones que por ser cantante. ¿Estás de acuerdo? Aparte, nada más. ¿Esta cosa qué? ¿Es novecita esta qué? Ah, es que ya es la que me van a vender a mí. ¿Esta qué? ¿Cuánto, eh? Okay. Es la de que con los $5,000. Yo creo que con $5,000 al mes, ¿no? La vengo a juntar. Nada más esto. No, qué casa, señor. Wow, mire el camino, está chingón. Mira nada más. Está hermoso, ¿eh? Mira nada más qué limpieza, señores. La neta está chido, el patio está enorme, ¿eh?
Es para que vean, cuando dicen rancho, lo que sale la gente que se imagina, sino, acá, pura pobreza extrema. No, amigos, eso era ya los 60, 70. ¿Sí? Pero resulta que después del fenómeno migratorio, que empezó a mediados de los 80s, de muchos mexicanos a Estados Unidos, ajá, pues resulta que ya para el 2024 se empieza a notar que pues hay gente que trae dólares, ¿verdad? Y bueno, pues es posible este tipo de construcciones. Sí, exacto. La verdad, mucha gente se burla del rancho, pero pues tiene cosas, tiene más, allá donde tú dices rancho, tienen cosas, casas más chingonas que en tu colonia, amigo. Sí. O sea, y limpias, ¿te fijaste? O sea, ¿cómo está? O sea, limpio, sí. Limpio, señores, ¿eh? Sobre todo, miren esa. Esta es la casa de Michael Jackson, güey. La que te decía. Esa es la casa de Taylor Swift. Ustedes pueden ver, vean nomás. Sí. Vean nada más, hermoso, ¿eh? Yo creo que aquí le damos para abajo. Sí, ¿no? Para abajo, sí. Ahí se parece, no viene el loquito que te quería cantar canciones, güey. ¿Eh? Dice Reina, saludos, cuídense mucho. Gracias, dice Nacho Ortiz, muy bonitas casas. Dice María de Los Ángeles, hola, qué bonito. Los Melgoza, Tran Aguilera, dice saludos para mi compadre, el Prieto Pimentel. Ya no le den de pistear a ese güey, ¿eh? ¿Qué? Al Prieto ya. No, al Prieto ya no. Ya, por favor, ya no lo anden induciendo al vicio. Sí, cada sí, que sí. Venga acá Ticuas a las fiestas, le quitan esa madre. No. No, sí, ya no se ve. Agüita de pepino, mijo. Ya. Pepino con chía y así. Y así, sí. Para que te regule la sangre, amigo. Sí, porque, mijo. Porque aparte ni se nota cuando estás borracho. Estás bien prieto, mano. No se te nota colorado. Ah, pero el güerazo, ¿qué tal? Los güerazos, ¿qué? Chéquese. ¿Qué andamos, mira? Con todo. Alejandro Prieto, un abrazote. Gracias a los USA, le pese a quien le pese. Pues sí, Abraham. Sí. Claro. Gracias a los USA, todo esto es posible. Gracias a los USA. Y hay que agradecerlo. Claro. Porque hay muchos que como que le tienen hostilidad a los paisanos. O sea, tú sabes, la gente va, se supera económicamente y luego empiezan los resentimientos. Al contrario, agradezcan que gracias a ellos los ranchos ya dejaron de ser ranchos, ya son comunidades, ya son otra cosa. Y que podemos pasearnos por aquí, tenemos todo pavimentado, no como antes que todo estaba terregoso, feo. Sí. Y ahora estas calles, imágenes, estas calles. Y estas calles te puedo asegurar que el municipio no las puso, las pusieron los... Seguramente. Sí, los... Ándale, mira, asesina, mijo. Ay, güey, miren nada más. A secar la asesinita, se ve riquísimo, ¿eh? Dice, lo único malo del Vega es que es de corazón amarillo. Ah, que le vas a la América. Abraham, soy corazón azul crema, mi estimado. Hoy nomás. No amarillo, azul crema, por favor. Sí, Abraham, el pobre tiene la enfermedad azul crema, dice Mike. Dice el Prieto, Vega parece europeo. Ándale, ah, cabrón. Yo lo sé, de hecho me dijeron que parecía francés. Ah, sí, pues es el carnal del Mbappé, güey. Parezco francés inmigrante africano. Marroquí. Marroquí. Yo lo sé. Dice por acá Marilú, mi casa es la puerta. ¿Listo, compas? Pásale para adentro. ¿Cómo andamos? Eso. Son las carreritas. Un saludo para mis abuelitos. Ah, saludos. Un saludo para mis abuelitos. ¡Juan el grande Joma! Eso. Eso. Eso, muy bien. Mi tío que se llama mi abuelita Tifa y mi abuelito Toño. Eso. ¿Y qué a ustedes les gusta más bien andar acá que en el celular o qué? Sí. ¿Está más chido acá, va? Sí. Eso, muy bien. Sigan por ese rumbo, muchachos, ¿eh? Dale, puro ejercicio. Eso. Fíjate con la bicicleta. Ya tenía rato que no había muros en bicicleta. Qué bueno. Y flaquitos, ¿eh? Y flaquitos, sí. Sí, sí. Se adaptan los hábitos, ¿no? Pero... Dice, saludos a los niños, dice Octavio. ¿Cuándo van a Taquiscuareo? ¿Hacen una vuelta así? Es que en Taquiscuareo no hay señal, carnal. ¿En dónde? En Taquis. ¿Taquiscuareo? En la finca. No, es que sí está cañón, ¿eh? Cañón. O sea, podemos grabar un video, pero... Fíjate que estoy viendo lo del internet de CFE. Ajá. Que lo puedes llevar a cualquier lado, ¿eh? Ajá. Y te agarra señal. ¿Ah, sí? Incluso, ¿es un módem o qué? Sí, es un módem inalámbrico y sí, he visto videos de vatos que se van al bosque con el módem. ¿Con la Comisión Federal? Sí.
Órale, pues habrá que ir a preguntar. Sí, habrá que preguntar. Transmitimos desde allá, desde el Cerro de Sinapa. Ya con eso, mira. Imagínate qué transmisiones tan épicas. Sí, ¿no? Imagínate. Nada, de que no hay señal y que se nos cortó. Se nos cortó. No, qué bueno, ¿eh? Y la competencia hace su agosto. Sí, ¿cuál agosto, güey? Esa competencia. Dice, ¿qué? ¿Cuál es la mejor red, César? Dice Octavio, pues, no sé, la verdad. La mejor red es la 5G de Telcel. Así. ¿Telcel o qué será? ¿Movistar? ¿Red? ¿O AT&T? Es que depende en qué zona, ¿verdad? Es que sí, depende, es mucho. Pero la que tiene mayor cobertura es Telcel, agua. Seguro. Y luego le sigue Movistar. Dice Maribel, qué bonito que disfruten su niñez en bicis y no en celulares. Chulada de casa, neta, claro, arriba las Chivas, aunque no ganen, Maite. Su tío Carlos, José Uribe, dice, mándame saludos para Ecuador. Dice Abraham, Abraham, saludos. Chulada de casa, la neta, sí. Chulada, dice Lizer. La garbanza, vea nomás. Garbanza de calidad. Está la garbanza, señores. Está la garbanza. Dice por acá, graben la garbanza, dice. Ya se fue la garbanza. Graben la garbanza. Pues amigos, llevamos 1 hora con 15 minutos y tenemos hasta el momento 1,100 estrellas. 1,100 estrellas. Muy bien, acá tenemos $32. Como y que no les gusta, ya no quieren nomás que nos pongamos pedos. No, eso no es de Dios. Ya no aprecian nuestras caminatas largas en los ranchos, vegano. O sea, está bien que tomar la sangre de Cristo, pero no exageren, hombre. Tampoco todos los días. Sí, o sea, no manches, o sea, está cañón. O sea, aguanten. Ah, no voy a decir eso porque luego dicen, no, que es sacrilegio y su pinche madre. Se siente Cristo, ¿vale? O sea, sí, ¿no? No manches. Aparte se compara con Dios. Y no sé que se compara con Dios, ya no manches. O sea, dijo una broma, güey, que no entiendes que es una broma. Es una metáfora, sale. O sea tú ¿De cuándo acá las metáforas se convierten en verdades? O sea, tú estás tratando de explicar algo, utilizas una metáfora y la gente dice, él está diciendo que él es la metáfora. Que se compara con, qué pedo, o sea. O sea, Ryan Reynolds sí puede decir que soy el Jesús de Marvel, pero nosotros no podemos decir. No, pues es que tú no. Ay, que es Ryan Reynolds. Güey. Es que Ryan Reynolds. Sí. Y aparte está güerito, guapito. Guapito, pues, mamadito. ¿Qué, venga? Es un pinche. Nosotros estamos. Soy un pinche chilango, un cuerpo de. Cara de. ¿Cómo se dice? Cuerpo de chile, cara de chango, ¿cómo dice? No, pues está cabrón. Tienen razón. También no, dice por acá el Nacho, acá los conocemos como Guasangas, la garganza. Pues sí, también acá. ¡Adiós! Lorena, Tamayo, saludos. No, yo cuando era niño también andaba como ellos. Dice. Andaba así. Y yo vivía también en un rancho que se llamaba, bueno, se llama Aguacatlán, Nayarit. Pero no estaba como este. Estamos hablando de los años 90, tú imagínate. Principios de los años 90. Pues no había aquel progreso todavía. Estábamos todavía en la edad de piedra. Hace 34 años. Cuando no había cemento. Bueno, más esta calle, por ejemplo. Es la Lázaro Cárdenas. No, hombre, aquí de niño te la debes de pasar, pero... A toda madre. Como que hay alguna reunión o algo. Ok. Dice... Dice, ¿cuál garbanza si va solo a la camioneta? Dice. No, sí traía garbanza, pero como que ya había acabado. Como que sí, ¿eh? Como que ya es lo último. Mira, ahorita van a ver que sí hay garbanza. Saludos, dice Lorena Tamayo, dice... Yo soy cristiana, católica, según soy Mariana, y tercera, soy chivermana, eso. No entender eso a la gente, necia. Necia, bueno, sí. Sí, es que la neta, no, cuando, y... Cuando la gente quiere joder... Jode, ¿eh? Encuentra la manera, o sea, es nomás ponerse de necio y ya está. Y con eso tiene, ya, ¿no? Ponte necio. Y punto, y ganaste. Punto, ganaste, sí. Entonces... No, y mira... A la gente necia, pues no hay que hacerles caso, los ignoras, punto. Fíjate que yo llegué a ver una pelea en las redes, donde el tipo insultaba a una de nuestras compañeras... Me metí a su perfil y en su foto de perfil, mira nomás, la Virgen de Guadalupe, carnal. Claro. La Virgen de Guadalupe. Son los primeros. Y yo, oye, cabrón, qué pedo. Más fanático, más hipócrita. Eso. Ahí va, mira. No, sí, ya casi no tiene, ¿eh? Ya casi acabó el compa. Bendito Dios. Bendito Dios, qué bueno. Ay, chicas, en este patio, mira nomás. Una chulada. Sí, no. Dice, ¿cómo andamos? Dice el Cande Arauza. Al 100, mi Cande, ¿qué dice? Saludos también para ti. ¿Cómo anda la cosa? Estrella Hot. Saludos, César y Vega. Saludos. Buenas tardes. Saludos, Fernando. Saludos.
¿Cómo está, maestro Fernando? Entradita, eso. Van paso a paso, todo al 100, dice el cambio. Eso. Ah, mira, por la Jiménez, algo. Por la Jiménez, brother. Vamos por la Jiménez ahora. Espero que les esté gustando este recorrido. Ah, chinga, ¿aquí viven judíos o qué pedo? ¿Sí sabías eso? Que en la Segunda Guerra Mundial, para que identificaran una casa judía, ponían la Estrella de David. Ajá, sí, pues todo. Te ponían una Estrella de David aquí. Aquí, sí. Les echas a andar el aparato o no trabajó. Sí, mi Cande, sí, todo al 100. Todo al 100. Más que he andado en otras cosas, no he tenido chance, pero de neta, de poderme ahí a hacer unas tomas. Pero hay que jala. Hay que jala, sí, cómo no. Dice Octavio, ahí tienen un buen de mascotas, así es. ¿Sí? Imagínate, pues los perros aquí se la deben de pasar a todo dar. Bien felices. No hay tanto, sí hay perros, pues, pero se ve que viven bien tranquilos. Ahí nomás. ¿Cómo están en el YouTube? Dice Cristi, igual, así como rincones con el mismo logo. ¿En el mismo? Sí. Igualito, ¿eh? Sí, claro. Ah, ¿ser tu tío? Ya. ¿Fue el que me llevó al cerro o quién? Dime. El que me llevó al cerro y te tronó. No, me quiso tronar. No es cierto. Mira, ¿qué tal? Estas casas al cielo. Están muy chidas, ¿eh? No, pues ya pónganle de los Melgoza Pueblo Mágico, así como van. ¿Eh? Pues sí, ¿eh? Melgoza, Comunidad Mágica. ¿Eh? La verdad sí están chidos, ¿eh? Muy, muy padre, muy perrón. Ya tenía rato que no venía aquí a los Melgoza, hermoso. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan? ¿Opiniones? ¿Cómo ven las casas acá? Los ¿listo? Melgoza. Saludos a Pola, dice por acá, Lorena Tamayo. Mande saludos, mi gente. Aquí seguimos en vivo y en directo desde el rancho de los Melgoza. Acá en la Piedad, Michoacán, dice unas construcciones bien bonitas por acá, el Octavio Vargas. Qué bonita casa, dice Elia Araujo. Pues ya vieron lo que es un verdadero rancho. ¿Rancho? Mexicano. Y este es de los más chiquitos. Chiquitos, sí, cierto. Se vayas a Ticuítaco, para que vayas donde está la nueva colonia, la nueva Ticuítaco, ¿no sé cómo se llama? Ticuítaco, sí. No, cállese. Nueva Ticuítaco. Ticuítaco, la nueva Ticuítaco. Paredones, ni se diga. ¿Eh? Dice por acá Lupita Sarte, hola, saludos, allí viven mis suegros, mis cuñados y mi cuñada. Estamos hoy en el rancho de los Mendoza. Ay, y Dios allá, mío. Allá está loquito, mijo, ¿qué hacemos? ¿Le damos o qué? Lo enfrentamos, Vega. Sí, vamos. Tenemos que enfrentarlo. Hay que enfrentar nuestros miedos. Ah. El Vega hoy va a enfrentar sus miedos. Oigan, ese señor está marihuano. ¿Está marihuano? Sí. ¿Está borracho o marihuano? ¿Quién sabe? ¿Pero qué? ¿Es buena onda o no? No sé, pues nunca lo hemos mirado. Yo le veo una casa que está para allá. ¿Ah, sí? Acabo. Se quería robar. Se quería meter una casa a robar. Sí, no, ah, caray. ¿No hace nada más? No, pasé por ahí. No sé. Nada, no. Acabo, si viene, yo sí sé pelear. Ah, ¡ándale! Mamá, acompáñame por si hay algún perro, ¿no? Te voy a entrenar. Ah, sí, de sí. Antes también iba a entrenar. ¿De qué entrenan ustedes o qué? Yo de un contact. ¿Un contact? Eso, ¿y tú? Yo pues de boxeo. Boxeo. Puro boxeo, eso. Vale, eso es todo. Dice. Aquí traemos aquí a los guardaespaldas. Cualquier cosa aquí que se encarguen. Aquí que se encarguen ellos, muy bien. Marco allá la calle por donde vivían mis abuelos. No he vuelto desde 2019. Cuando mi abuelo falleció, saludos para toda la familia Cruz de ahí, de los Melgoza. Y Marco Ayora nos manda $5. Eso, gracias, mi Marco, muchas gracias. El YouTube anda con todo también, mi gente, muchas gracias. Claro que sí. Esta tienda me la piden mucho. Abarrotes la luz, pero está cerrado. Pero siempre está cerrado. Dice el niño, te defiende, camina, le dice el Octavio, a huevo. Dice Sergio y Jackie, ¿no estás? Sergio y Jackie, ¿no? Yo me llamo. Anda haciendo la garganta. ¡Ah, su madre! Es un borracho. Es un borracho fitness, güey. A ver, échale. Nomás que ya casi no voy a hacer tu guardaespaldas, no, porque pues, ya mañana me voy para el norte. A ver, pues vamos.
Vamos a que enfrentes tus miedos, venga. Para allá está el templo, güey. Dice Sergio Yaqui. Compadres, dice Lupita. Ah, compadres, okay. Ya. Dice Cande César, a ver cuándo le haces un video al guayabito de Pedrosa. Claro que sí. Y Cande, luego nos vamos para allá. Dice María León, saludos para Adrián, el de la bicicleta de su tío Carlos. ¿Quién es Adrián? Allá se quedó. Ya. Dijo que ahorita nos alcanzaba. Hola, Marilena Beverland. Está haciendo fitness, dice Octavio. Eso, se está preparando. Dice, por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora unas sentadillas. No, se anda. Anda bien fumigado. No, pero bien cuidado, anda bien cuidando la bocina, güey. No, pues es que la bocina me costó cariño. Sí, ¿no? Se ve que saber, vamos a ver. Yo pensé que iba a dar un bocinazo, dije. Aguanta. ¿Qué pedo, viste? Ándale, mira. ¿Es entrada a casa o qué? Dice, no hay loco que coma lumbre, dice el Nacho Ortiz. Anda bien fumigadito, dice el Octavio. Andaba así, güey. Sí, sí andaba, ¿no? Hasta acá me llegó el... Me acordé de mi cumpleaños, güey. Así andaba, más o menos. Así andaba más o menos. Sin bocina. Sí, en cambio de bocina era guacareada, güey. Pinche. Ese señor va bien happy. Claro que sí, Javier, anda bien happy. Qué bonita comunidad. Sí, está hermosa la comunidad. Gracias, Marco. Gracias por ese apoyo. Ah, nomás. Chulada. Nada más. Qué hermoso. Pues ya, venga, ya vámonos, ¿ok? Sí, no, ya aquí termina los Melgoza. Aquí termina la realidad, ¿verdad? Sí, creo que sí. Un chaparrito. Dice por acá, iba el Chucky, el moro gritando, dice Juan Mora. Celina dice, felicidades por su trabajo, chicos rinconeros, cuídense, gracias. Denise Mendoza dice, la casa de mi abuelito, saludos. Sí, eso. Saludos, gracias. Pues qué bueno que a través de estas transmisiones ustedes puedan ver pues, su lugar de origen. Mucha gente pues no ha podido volver. Sí. Morangas o mangas, entonces pues siempre es bueno llevarles un pedacito de su tierra. De su tierra, claro que sí. Entonces... pues por eso son también estos jueves de recorrido, ¿no? Para ver colonias, comunidades, todas las de la Piedad y alrededores, cómo no. Así es, dice por acá, muy bonita comunidad, pero ladra de hermosa por donde quiera, dice. Ah, muy bien. Dije que te vamos a censurar, carnal. Dice, y sí, gracias, dice Lorena, no hay de qué, un gustazo siempre andar en las comunidades. Retomando los jueves de recorrido, vamos a estar... pues aquí visitando nuevamente ranchos y comunidades para toda la banda, pues que nos empieza a decir a dónde le damos. ¿Para dónde? Esperemos sí. Que tengan señal. Si no podemos ir por esa razón, pues también compréndanos. Y por acá llega María Elena Benítez y nos manda 200 estrellas, venga. 200 estrellas, muchísimas gracias, claro. Puro amor aquí a nuestra amiga María Elena. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo tu apoyo. Todos estos emisores de estrellas pues son los que apoyan las transmisiones que hacemos aquí en Rincones y pues se los agradecemos muchísimo. Muchísimo, claro. Pues vamos a continuar los jueves aquí con ustedes desde comunidades y colonias alejadas. ¿Qué pasó, Vega? Mira nada más, Candelario Arauza celebró su primer compra. De un super chat en una transmisión en vivo, Candelario Arauza nos manda $10. ¡Wow, Cande! Muchas gracias. Candelario, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, guacandeano, un saludo espartano. Muchos Peña Nietos, claro que sí. Bueno, directamente medio. Desde el guayabo de Pedrosa para el mundo. Cande. Arauza. Me abandonó acá en Facebook. ¿Es del guayabo? Se fue para allá, ¿eh? ¿Es del guayabo? Lo odio. No, ya no me cierto, hables. Ya no te quiero ver. Ya no me escribas. No es cierto, mi Cande, no es cierto. Cande, gracias, Cande. Mi estimado Candelario. Jefe. Ya nomás, estas casitas. Y por acá, llegó Laura Zambrano. Ya nomás. Y nos manda otras 300 estrellas, venga, a ver. ¿300? ¿Les quieres poner corazones aquí o qué? A ver. Mira, yo te enseño cómo ven. Mira, a ver si te salen. Hazle así. Así. Vas abajo.
¡Ah! Así le salieron. A ver, ahora, así le así y avienta cohetes. No, pero así, mira, así. Así. A ver si salen los cohetes. Y sí, no sales, no sales. Mira, a ver, es que son así, mira. Fíjate. A ver, así. No sale, ¿no? ¿Qué onda? Ya quedé como pendejo. Ahí va. Una, dos, sí. Ahí va, ahí va. No salieron. Bueno. Pero corazones mandó. Sí, ahí está. Ahí están los corazones para Laura Zambrano. Y por acá, Marielena Benítez nos manda otras 200 estrellas. Muchísimas. Más estrellas, más corazones aquí. Eso, para Marielena Benítez, muchísimas gracias, Marielena. Y a toda la banda que está rifándose aquí con las estrellas. Ahí les van unos cohetes. Eso, ahora sí salieron. Es que tiene que estar derechito para que salga. Sí, eso. Muchísimas gracias aquí a toda la gente, los Mergoza, que nos está apoyando en esta transmisión. ¡Llevamos 1800 estrellas! 1800, muy bueno. ¿Qué pasó allá? Y mira, dice aquí, Grace Mora, Playboy, qué bueno que estás de regreso. ¿Cuándo para el Rancho del Tigre? Estamos en esas, mi estimada Grace, no te preocupes. Yo te voy a avisar cuando voy al taller. Eso. Hermosa comunidad, por cierto. Para una tarta del rápido, dice Candelario. Gracias, el Don Jaime. Salúdame a mi bro César. Eso, Don Jaime. El Don Jaime, ¿eh? Saludos. Tiene la grasa. Ese Don Jaime. Eso. O sea, el César levantando. Levantando. Muy bien, gracias a todos. Agua. Dice por acá Alfaro Díaz, saludos y bendiciones para todos. Rosy y sobrinos. Saludos, chavos, qué gusto mirar otra vez al campeón del Vega. Gracias, José Morones. Te mando un fuerte abrazo, compa, gracias. Traemos $46, nos faltaron 5 para llegar a los 50. Pero muchísimas gracias a todos por ese apoyo. ¿Cuándo vas para la Chole? Gracias. Dice, hay que ir a la Chole, güey, ¿sí es cierto? ¿Cuál es la Chole, güey? Está más allá. Hay que ir a Quiringuicharo y luego vamos a la Chole. No, pues amén. Ya para Cuandureo. Ah, ya. Está un poquito más lejitos. ¿La pero, Chole? Sí, pero sí. Vale la pena. Sí, está chida la Chole. ¿Y si hay señal? Sí hay, cómo no. La Chole. ¿Y has ido entonces? Ya he ido. No manches. No he transmitido, pero sí había señal el día que fui. Ah, órale, la Chole. Vamos para Paracho, Michoacán. Vamos a Paracho. 3 horas de carrera, ¿cierto? ¿Tres, son 3 horas? Ah, son como hora y media, ¿no? 2 horas. Dos horitas. Dos orillas. Luego vamos a todos esos lugares. Dice por acá Jesús Méndez. Buenas tardes, Brinconero. Saludos. Saludos, chavos. Gracias, mi estimado José. Y Arcelia Molina nos saluda también desde Los Ángeles a todos los Brinconeros. Gracias. Gracias. Ay, güey. Gente, hoy desde. ¿Qué pasó por acá, Vega? Dice Margarita Campo, nos manda $5. Y es su primer super chat. Mira, no tenemos 2 super chats. Muchas gracias. Dice, abuelo falleció. Mi abuelo falleció. Saludos para toda la raza. Mi sentido pésame, Margarita. Que Dios lo tenga en su santa gloria a tu abuelito. No te preocupes. Está en un lugar mejor. En el cielo junto con mi madre. Buenas tardes, rinconeros. Buenas noches. Buenas tardes, rinconeros, ¿cómo estás? Jesús Méndez, aquí andamos con Tokio. Ah, nomás. Así vayan a la Chole para que me saluden a Lupita Barragán. A Lupita Barragán. Claro que sí. Okay. Pero grábanos y nos los traes. Voy. ¿A qué? Vieron a pelear, ¿en dónde? Eso. ¿Eso? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Pues a pelear, se andan peleando, ¿no? Ah, que se puso a hacer la lagartija. Ese le dijo una grosería a otro viejito. ¿Y se empezaron a agarrar o qué? Okay. El borrachín se empezó a agarrar. Ahí. Entonces, pues córale, vayan y defiéndanlo, metan unos pinches. ¡Ah! ¡No! ¡Ese güey! Bueno, pues igual, ahorita cortamos y hacemos el UFC marihuana. Dice por acá Casi y Mari Valencia, saludos desde California. ¿Para cuándo van para Mirandilla, Michoacán? Sí, ah, ya, todo acá. Ya nos vamos. Sí. Muchas gracias, gracias. Ya la vimos, Muchas gracias, ¿eh? Eso. Sale, gracias. Buenas noches. Eso. Eso, muchas gracias. Es que se pone ahí el esposo. El apellido del esposo, por eso no. Ah, ok. Ok. Un saludo para todos, para los que me están mirando. Muchas gracias. Dale, pues, Toña. Ahorita, ¿dónde vas? Ya se van. Ya nos vamos, ya. Oigan, ¿y se van caminando hasta allá? No, ya tenemos un auto acá. Sí. Oigan,
Así andamos en pareja. Parejas. Yo sé que los míos andan en León, andan en Guadalajara. En Zamora, estamos allá sus violitos allí. Yo ando mirando, mirando como los chinitos. Sí, sí. Muy bien. Qué bueno. Ahí nos dividimos el trabajo. Está bien. ¿No? Dale. Que sea más variado, porque luego nos juntamos todos. Pues, es un desmadre. Si apenas y con este. Dale, pues. Dale. Cuídense mucho, Toñita, ¿eh? Hasta luego. Felicidades, mis rincones. Saludos, Toña, tío Chito. Saludos, dice el PK Pimentel de parte de Benja y Carla. Amparo Díaz dice que sí. Para ir a la Chole pasa por Kirimacharo, ¿ok? Ahí vamos, ahí vamos. Llevamos 1800 estrellas. Vamos a ver si llegamos hoy a las 2000 estrellas. Felicidades, mis rinconeros. Cómo me gusta verlos como en los viejos tiempos. Gracias, dice Maite. Por acá, mande a Toñito para la casa. Saludos, dice el Toño. ¡Ay, Toñito! ¡Váyase para la casa! ¡Córrele, escuincle! Dice por acá, saludos escuincle. De Cualinga, Juanito Méndez. Plasencia Marta dice también a Siquítaro, Michoacán, a ver si lo conocen. Nunca he ido a Siquítaro, pero pues aquí... ¿Siquítaro? A ver si hay señal, porque ya ves que Sináparo está medio... Sí, ¿eh? Dudosón. O sea, Sináparo, como tres cuartas o la mitad tiene señal. Así que... ¿Quién sabe las comunidades de Sináparo? Felicidades, mis rinconeros, gracias. Para ir a Chole pasan por Quiringucharo, dice Ana Herrera. Sí, pues me dijo César que por Quiringucharo. Muy bien. Juan Magaña, mañana. Juan Mañana dice, buenas noches. ¿Te acabó el saldo o qué? No. Y nos manda la Emperatriz. Ahí vamos, y dice, no agarren YouTube, dice Marco y Paulina Ayala, y nos manda las 200 estrellas que faltaban y estamos completando ya la... Muchísimas gracias, se rifó en el YouTube y también se rifó en Facebook. ¿El Marco? Eso, no, el Marco Ayala. Es mi compa el Marco, no manches. Es mi compa. Es mi compa. Payas, es mío. Mío. No, me vas a quitar. Es mío y de nadie más. Es nomás. No, pues fíjense, pues ya el sol está retirándose. Bueno, ya se retiró, ¿no? Estos son reflejos nada más. Y pues nosotros también nos vamos a retirar, pero señores, seguimos. Seguimos. Vamos a tener una transmisión extra el día de hoy. Donde es puro desmadre, puro juego, puro pistear. Nos vamos a ir ahorita a jugar un billar con el señor Alfredo Muñoz y les vamos a partir ese momento. Vamos a tomar una chinga al Vega en el billar hoy. No va a saber ni de dónde le llegaron las bolas. Vamos a desempolvar un rato estos reflejos para educar a los niños porque andan muy soberbios el día de hoy, ¿eh? El Marco y Paulina que de los dos. Más mío. No. El Vega no. Si Marco no es mío, no será de nada. Mira nomás, por acá llegó Viri Diana Ayala Tamayo y nos manda, Vega, 400 estrellas. Yo dije $400. 400. Ya, güey. Muchas gracias. Días y con mucho cuidado, dice por acá, Dios los bendiga. Dice Marta Plasencia, Marco y Paulina, dice muchas gracias, mi César, gracias a ustedes por apoyar aquí nuestros recorridos, lo hacemos con mucho cariño. Gracias. Para todos ustedes, para que pues también se relajen un rato, pues puro norte, pues. Sí, pues, ¿no? La así televisión como que... puro norte, puro Taylor Swift y toda la mamada de eso. Pues, oye, la gente pues, quiere ver otra cosa. Algo que sea cercano a uno. Algo cercano y qué más, mostrando su comunidad y echando desmadre. De acuerdo. Señores, este programa no es para niños. Bueno, este sí, tantito. No ponga rincones porque está cañón. Luego sale el Tavo, se pone pedo y empieza a decir puras vulgaridades. No, el Tavo es ese güey. Ese güey es un vulgarzón. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. No, muchas gracias. No. Gracias. Dale, jefe, cuídense. Ay. Dice, hoy juega México, ¿a qué hora? ¿Hoy juega México? Hoy sí, en la ida de las semifinales de la National League. ¿Contra quién? Contra Panamá, güey. Contra la poderosísima Panamá. No, no.
se hacen, no se dejan, ¿eh? Y son aparte muy, muy cochinos para jugar. Esos a puro peñazo. Es panameños. Se la pasan nomás quebrando jugadores. Ah, no, esos, esos. Acuérdate que quebraron a Cuauhtémoc Blanco los. No, esos fueron los de Trinidad y Tobago, güey. Ah, Trinidad y Tobago. Sí, cierto, sí, bueno, sí. Bueno, están morenos. Sí, están no, igual de aprieto. De Guatemala para allá es como lo mismo. Bueno, se crean, es broma. No, porque luego van a llegar, yo soy de Guatemala. ¿Qué te pasa, biche? Racista. Estamos en la final USA, dice Abraham. Ah, ok. Dice por acá Rosy, hermosa calle de los Ramírez. Dice Viridiana Ayala, gracias por visitar los Melgoza. Saludos desde Sacramento. No hay de qué, es un gustazo y muchas gracias. ¿Cuánto ganó USA, Abraham? Dice Ani Rodríguez, vayan a la Vasco a probar las pizzas en la colonia Vasco, calle Patzingán, número 254. ¿Ah, sin grabar o...? Oh, okay. O sea, me invitas sin que grabe. Sin que grabe. ¿Verdad? Sin nada. O sea, nada de promoción, o sea, nomás la pizza. Nomás la pizza. O cómo está la cosa. ¿O cuánto cuestan las pizzas? Digo, porque ya la mención ya te está costando. ¡Ah! Sí, la primera es 500 pesos. Porque mi empresa te va a llevar una factura de 5,000 euros. Dice por acá Noemí. Van 3-1. Ok. Saludos a Dani. Ah, pues ya. Que los está viendo con su abuelo Miguel Ramírez. Dice Ani con grabar. O sea, sí quiere que grabemos. Que grabemos. O sea, quiere publicidad. Publicidad, ok. Publicidad. Bueno, pues es que ahí es más bien cuánto cobran, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Más o sea, de que vengan, ¿no? O sea, muchachos, sí. Le sale una publicidad. Sí, es que la publicidad, señores, es diferente, señores. Sí, porque pues yo voy a ir y mi pago va a ser una pizza y tú vas a ganar los miles de dólares. No se me hace como que justo, ¿eh? La verdad. Bueno, sí, es que es publicidad. Porque publicidad es efectiva, la gente llega porque llega. Quien no conozca de publicidad, es muy fácil decir, son gorrones, la chingada. Chisgorrones. Por ahí andaba una página que ya no la he visto, gracias a Dios. No sé qué pasó con ella. ¿Cuál página? ¿De qué? Una página de una tía. Espérate. La tía del DIF. No sé si era la tía del DIF, pero era una tía cualquiera. No, la tía del DIF. Así que hubiera puesto mejor la página, tía. Tía del DIF. Y bueno, esa página decía que publicidad gratis. Ah. Y qué bueno que era gratis, porque me caí si me cobraba por esa cosa que ponía, güey. O sea, y fíjate, y lo hacen por chingar, ¿no? O sea, sí, dicen, ay, sí, vamos a chingarles el negocio. Hay que hacer una página que dé publicidad gratis. Sí, ándale. Sí, no, ándale, sí. Ándale, sí, síguele. Sí. Ay, sí, qué fácil. Publicidad gratis. Y el rato que no tengas tiempo de ir, o que te dé hueva ir, a hacer la publicidad gratis, sí, ahí te encargo la gente que va a estar enojada contigo, porque sí, no fuiste. Porque no fuiste, porque sí. Porque así son. Sí, sí, sí. Ya me la sé. Tantos años tengo en este oficio. Ah, pero como era gratis, pues sí, hacía las fotos, los fotomontajes, muy, muy buenos, ¿no? Artísticos, puta, güey, ¿no? Tantos que por eso los daba gratis, güey. Pues sí, todo a dar gratis. Pues quién sabe, ¿sabes? Yo entiendo el apoyo, pero qué bueno que lo dabas. Sí, así andan varias páginas de que aquí no cobramos publicidad, ándale, pues, échele. A ver, sí, ¿no? A ver cuánto aguanta con su intención de poner el negocio de los demás. ¡Ah! Y se entiende. No. Y se entiende que lo den gratis. Porque si lo cobran, no manches, sí sería eso un. Sí, sería si sería un. Sí. Es más, nadie, paga, una estafa, nadie sería, pagaría eso. Sí, sería una estafa, güey. O sea, ay, sí, déjame, voy a promocionar a la tía. Ay, no manches. Sí, no, o sea. No toman en cuenta la experiencia de la fotografía, de la edición. Deja tú eso, el montón de seguidores que te van a ver, que fueron haciéndose con el paso de los años. Es que sí, eso viene acompañado de, pero pues tú sí, ya tienes una experiencia, ya tienes fotografía, edición, señores, no es sencillo, o sea, esa experiencia se cobra, no manches. Sí, no, dejen eso, pues la alcanza que vas a tener. Dicen, ay, pues si nada más trabajas un ratito, pues sí, pero los casi 300,000 seguidores que tenemos en Facebook no los conseguí en un día. Sí, exacto. A través de muchos años, de todos los días estar aquí haciendo en vivos, bla, bla, bla. Pero bueno, hágales entender usted a la gente. ¿Qué más tenemos por acá? Dice grabación y para que las prueben, están riquísimas. Ah, bueno, pues se van a enfrentar a nuestros países. ¿Quién va a hacer la factura o cómo? ¿Qué onda? Dice, vayan a Irapuato a hacer esos recorridos, dice Cristi. Claro que sí, Irapuato nos llama, venga, Irapuato. ¡Irapuato! Ya tengo años que no veo Irapuato. Bueno, estamos invitando a un día de estos. No quiero comprender más bien. No comprende.
que pues nuestro trabajo nos ha costado llegar a tener tantos seguidores, y pues eso tiene un costo, evidentemente. Dice Trini, hola César y Vega, qué gusto saludarlos. Pues para toda la gente que llegó apenas, les decimos que no se desconecte de Rincones, que ahorita tenemos otra transmisión, vamos a jugarnos un billar. Vamos a echarle. Un seguidor y pues ya, pues puro desmadre, puro cotorreo, para la gente que se quiera conectar, pues estamos en unos minutitos más ya listos. ¿Sale? Claro que sí, ¿sale? YouTube, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por su superchat y comentarios, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.